Y llegó el momento de presentarles el accidente de cada día. Más imprudencia al volante, cero conciencia al manejar. Hoy en el día se produjeron dos accidentes. Nos informa desde la Dirección de Tránsito Luis Escalante. Lo que va al transcurso de la mañana, ya van dos accidentes. Uno acá muy cerquita nomás de la Dirección de Tránsito. Ese fue el segundo, pero a mediados de la mañana, 9:30 aproximadamente, también en... justamente en la intersección donde hay otro banco, que es Pellegrini y Vea Perón, hubo una colisión entre dos vehículos, un automóvil, que era conducido por el señor Sánchez Baltasar. Este señor en un Renault 12, y fue impactado por una pick-up. El único dato que podemos dar en este sentido es que después del impacto, según manifiesta este señor, el conductor de la pick-up se baja, habla con él, manifiesta estar muy apurado y se retira al lugar. Bueno, nosotros al llegar al lugar del hecho, labramos el acta correspondiente, obviamente, se tomaron los datos solamente de este señor Sánchez, porque obviamente el otro vehículo no estaba en el lugar y no se pudieron recabar más datos de esto. Solamente él fue el que nos manifestó, no hubo testigos presenciales que nos puedan dar algunos datos más. Así que, y con respecto a eso, bueno, aprovechar y dar un consejo y además informar a la gente. Cuando se trata de un hecho así, siempre hay que tomarle el dominio o algún dato del vehículo, porque en este caso, por ejemplo, este señor, si tiene daños en su vehículo, en el caso del Renault, por ejemplo, bueno, nuestra labor termina o empieza haciendo un acta y termina nada más que ahí, no podemos hacer más que eso. Y recomendarle que haga una denuncia, pero o una exposición policial. Pero en este caso no tenía ningún otro dato del otro vehículo, más que era una picada, una camioneta, como nos decía él. O sea que en ningún momento no tomó el dominio, no tomó nada, solamente el que era una picada y el color, ¿no es cierto? Así que... Usted lo que nos quiere explicar es que cuando una persona sufre un accidente, un choque, debe tomar los datos, al menos de la patente, marca del automóvil, ya que en un caso de estos, como podemos considerarlo abandono del lugar, se puede ver perjudicado a la hora de hacer su legítimo reclamo, ¿es así? Totalmente, porque al no tener ni un dato del otro vehículo, por lo menos el dominio, el número de dominio, chapa patente, digamos, no hay cómo, inclusive cómo buscarlo o cómo interceptarlo, o para notificarle o hacer una exposición. O sea, no, en este caso él no es que no manifestó que se dio a la fuga, sino que se bajó, habló con él y le dijo que estaba muy apurado, qué sé yo, y se retiró del lugar. Por lo tanto, él no se dio cuenta de tomarle los datos, o por lo menos al menos sacar los daños, los dominios del vehículo, y así por lo menos poder hacer su justo reclamo, como decías vos. Porque bueno, obviamente daños en el automóvil sufrió, ¿no es cierto? Ahora, claro que va a tener que hacer una exposición policial más allá del acta que hacemos nosotros, ¿no? En el otro accidente que se ha producido en Eva Duarte y Tucumán, ahí fue un poquito más complicado el tema, hubo una persona lastimada, ¿no es así? Sí, una señorita aproximadamente 15 años, 16 años, Romero, por lo que sabemos de apellido. Conducía una moto Gilera 110, fue impactada en la esquina de Eva Perón y Tucumán, acá nomás pegadito a la oficina, digamos, también intersección de otro banco, por un Fiat Punto, quien era conducido por una señora de 35 años aproximadamente. Bueno, en este caso sí, la conductora de la motocicleta tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital, porque obviamente presentaba golpes y estaba muy muy dolorida al momento de la atención de nosotros, de llegar a nosotros al lugar. Y bueno, ahora a ver qué es lo que sucedió, si no hubo algún daño mayor. Por lo tanto, sí, se labró el acta y se están tomando todos los datos necesarios para sentarlo en el acta. Pero no llevaba casco, iba sola, por suerte también, no iba con acompañante, pero iba sin casco en el momento del impacto.